De este monumento importante a Benito Juárez se colocarán postes y proyectores para poder lograr una mejor iluminación de este monumento. Como ustedes verán, es indispensable y necesario esta intervención. Aquí además le agradezco a Rosario, como presidenta del Comité de Vecinos, su valiosa presencia, porque está integrada la Avenida Juárez al barrio icónico también de Santiago. Además, también hay una gran cantidad de instituciones educativas alrededor, entre ellas LUPAEP, donde muchos son más grandes a veces como cabeceras. Pongo un ejemplo, Santana Xamilmilulco, que es más grande que la cabecera de Huejotzingo. Y así podríamos localizar en varios municipios que sus juntas auxiliares, algunas de estas son más grandes que las cabeceras. No es el caso tampoco del municipio de Puebla, porque realmente el municipio de Puebla es muy, muy grande. Pero esa discusión es una discusión que se tiene que llevar a cabo en el Congreso del Estado. Y nosotros seremos respetuosos de la opinión, decisiones que tome el Congreso del Estado al respecto. Y seguimos trabajando con...